ante los daños ocasionados a estructuras como el Palacio Nacional de la Cultura, el Ministerio de Cultura ha dado a conocer que iniciará con los trabajos de remozamiento, esto para poder de esta manera solucionar el problema de inmediato. El Palacio Nacional de la Cultura ha registrado grietas dentro del salón principal, por lo que el ministro de Cultura, José Luis Chea, indica que un próximo sismo podría provocar el desprendimiento de la lámpara que cuelga de la cúpula, que tiene un peso aproximado de 2 toneladas. Las operaciones de estas áreas se llevarán un lapso de 6 meses, por lo que el Salón Banderas y Patio de la Paz no podrán ser utilizados. Remozar este palacio nos va a llevar 2-3 años. Vamos a ir por partes como lo teníamos planeado. Esta parte es de emergencia, pero vamos a seguir con la terraza, vamos a seguir con el torreón norte, perdón, sur, que es el que estamos ahorita, que ustedes ven, que vean la calle. Y también vamos a ver el tema de las ventanas, y teníamos un tema extra, que es las membranas, que esas van a salir a licitación. Y en la medida que estemos nosotros en capacidad de tener toda la información, pues en esa medida vamos a ir gastando los recursos que tenemos, y si no, pues pediremos un techo presupuestario aparte. Pero el tema de fondo aquí es la vulnerabilidad. Somos un país vulnerable y obviamente los fenómenos naturales afectan a las personas, y obviamente son la primera prioridad. Pero ustedes pueden ver de esa evaluación que parte de la vulnerabilidad de este país radica en su patrimonio cultural, y tenemos que hacer algo para protegerlo. La cartera de Cultura evalúa la contratación de expertos para las evaluaciones periódicas del patrimonio cultural.